Qué bendición, pastora, qué bendición. Vamos a casarnos hoy. Pero con luna de miel. La luna de miel la vamos a celebrar hoy. ¡Ay! Se metió Jehová aquí, Dios mío. La Biblia enseña un principio maravilloso y solamente este texto quiero leer. Hebreos capítulo 13, verso 4. Sea el matrimonio honroso en todo. Y el lecho, ¿cómo? Sin mancilla, porque los inmorales y a los adúlteros, dígalo, lo juzgará Dios. Uno de los compromisos más grandes en el matrimonio es aprender a mantener el espíritu de integridad y lealtad. Entiendo que si Dios nos ha dado el honor y el placer de poder casarnos, usted como mujer, usted como hombre, aprendamos a mantener estos principios y estos valores que va a ser la base de un verdadero matrimonio. Muchas veces, mucha gente me pregunta, pastor, ¿cómo usted ha podido mantener ministerio, compromisos y matrimonio y familia e hijos? El secreto está en este verso. El matrimonio sea honroso en todo. Si nosotros aprendemos a guardar nuestro matrimonio, después de Dios, su matrimonio va a ser lo que le dará la fortaleza para permanecer de pies. Yo quisiera dejarle este consejo a los hombres. La pastora va a aconsejar a las mujeres. Uno, lo primero que quiero aconsejar a los hombres, hoy entran en una nueva etapa de la vida. Honren. Yo no le estoy diciendo solo que la amen. Honrenla. Honrenla. Creo que como hombre de Dios, como esposo y como padre, ejemplo os he dado. Pablo lo dijo de esa manera. He dado ejemplo de cómo se honra a la esposa. He dado ejemplo de cómo se honra el matrimonio. No lo hago solamente a sola, lo hago en público. Usted como hombre, honre a esa dama, a esa hija, a esa princesa, esa reina que Dios ha permitido que usted tenga. Si usted lo hace, le irá bien. Si usted lo hace, sus hijos tendrán ejemplo. Si usted lo hace, verán la victoria. Dos, como hombre, aprenda no solamente a honrarla, sino a proveer hasta donde está su capacidad. La provisión es una asignación del hombre. Aunque se han intercambiado los roles en muchos puntos, pero es una asignación del hombre. Provea, ayude. Todo espíritu de mezquindad lo reprendo en el nombre de Jesús. Y que a partir de hoy, esta renovación, lo que inician y lo que renuevan, no haya mezquindad. No haya mezquindad en este matrimonio. En nada. No haya mezquindad en nada. Cómprele buenos perfumes. Cómprele. Dios mío, Padre. Me estoy prendiendo. Arabashama. Que sigo, mami, que sigo. Cómprale buena ropa. Vuélvete loco y cómprale el mejor reloj hoy. ¡Ay, gloria a Dios! Vuélvete loco, honra esa mujer. Ale, vuélvete loco. La bashama. Ale, quítate del matrimonio y métete a la gloria de Dios. Alguien que adore a Dios, por favor, alguien diga amén aquí hoy. A alguien, yo vine hoy a profetizar sobre los matrimonios de aquí. Hoy va a ser un matrimonio bajo gloria. Yo creo que después de hoy tu vida será diferente, tus hijos serán diferentes. Mira, muchos de ustedes ya tienen sus hijos, muchos de ustedes ya tienen nietos, pero hoy Dios va a hacer un milagro. Déjame hasta mirarme.
Dije que hoy Dios va a hacer un milagro, porque la unción que voy a impartir hoy no es solamente de gozo, es una luna de miel fructífera. My God, alguien tome eso hoy. Padre, como profeta, cosas que estaban amarradas se alguien agarre esa palabra, por favor. Toda mujer que estaba amarrada, ahora desamarra al Espíritu Santo. Las que estaban cosidas. Hoy, Señor, quiero nietos en la casa. Ay, el día de alguien, diga amén, por favor. En el nombre de Jesús. Por último, pastora, la última recomendación que quiero dejarle a los hombres. Yo quisiera que todos los hombres que están aquí levanten la mano, por favor. Aún los que no van a hacer el acto del matrimonio, levanten la mano. Lo último que quiero recomendarle: ámela. 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 Aunque ella pelee. Ámela. Aunque ella se queje. Ámela. No bajen la mano los hombres, no bajen la mano, no bajen, déjenla arriba. Miren, esta negrita, yo la amo. Ese es mi regalo. Ella es mi corona. Y como ella es mi corona, yo tengo que amarla. Es el consejo que quiero darle de parte de Dios. Ámela. Cómprele lo que ella necesita dentro de lo que usted pueda. Nunca le diga que no. No baje la mano, no me baje la mano. Nunca le diga que no a su esposa. Simplemente dígale: mami, vamos a orar para que Dios traiga provisión. ¿Alguien me está entendiendo aquí hoy? Oh, gloria a Dios. Cuando usted esté enojado, ámela. Cuando no esté enojado, ámela. Hijo, no, bájate la mano, sube la mano, sube la mano, súbela. Esto es muy fuerte. Usted va a tener que amarla en todo tiempo. Y cuando ella esté enojada, aprenda esto: ámela. Haga silencio y ámela. Yo quiero que toda la iglesia le dé un fuerte aplauso a los hombres que están aquí. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, poderoso consejo para los hombres. Las mujeres también tienen que escuchar consejo. Y lo primero es que usted tiene que ser una mujer bíblica. No cambie la Biblia, el hombre es la cabeza del hogar. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Respételo. Y como dijo mi esposo, también ámelo. Aunque se le olvide el mandado, ámelo. Atienda a su esposo. Atienda a su esposo. Dios. Complazca a su esposo. Levanten la mano, mujeres, ahora. Vamos, vamos. Complazca a su esposo. No se desquite cuando usted está enojada. Atienda a su esposo. Olvídese del dolor de cabeza, que con una sumigrán eso se resuelve. Atienda su casa. Alimente a su esposo.
alimente a su esposo. Por favor, no le pelee tanto. Dele mucho cariño. Pásale la mano por la cabeza ahora sí. Y dígale tanto que trabajas. Dile tanto que trabajas. Cuando ese hombre llega a la casa, no le salte con problema. No, eso no es hora de problema. Que se dañó un bombillo, que se rompió una pata de la mesa. No. Atienda a su esposo. Siempre espérelo con una sonrisa. Y pregúntele, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Qué desea? ¿Quieres un juguito? ¿Quieres un cafecito? Póngale sobrenombre, papi, papucho. Pero dígale algo que mueva los cimientos. No le diga di que viejo, no le diga viejo. No, 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 no. Di que viejo. Hágale saber que está bueno. Enamórelo. Porque es que las mujeres solamente esperan que sean los hombres. No, enamore a su esposo. Cuando el hombre usted lo enamora y lo atiende bien y le cocina bien, sale sin apetito. Estoy hablando en español, Sale sin apetito. No le huele nada. Nada. Amén. Y por último, procure que Dios nunca salga de su matrimonio. Él debe ser el centro. Y siempre esté bella para ese hombre. No se canse de estar hermosa. Renueve su matrimonio. Innove en su matrimonio. Y sacrifíquese e invierta para ese hombre que Dios le dio. Dios me las bendiga, es tan hermosa. Bendigo todas las mujeres que están aquí, las esposas y las que están solteras. Viene boda para ustedes en el nombre de Jesús. Y óigame, esos ramos o una flor, como ustedes quieran, se la van a tirar a las muchachas. Pero lo mejor que le voy a tirar a ustedes es que el favor de Dios esté sobre ustedes, y su gracia y su favor, y que ese hombre de lejos la pueda ver a ustedes, que ustedes sobresalgan, y que el hombre que Dios le tiene vea el propósito en ti y se acerque y diga lo que tenga que decir y haga lo que tenga que hacer. Pero ese matrimonio 2022, en el nombre de Jesús, lo hacemos en esta casa. Dios le bendiga, mujeres. Un fuerte aplauso al Señor, es tan hermosa. Aleluya. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo.
Levante su mano, por favor. Padre, recibe gloria y honor. Gracias por tu amor. Quiero invitarle a que todos vayan de rodillas. Las parejas vayan de rodillas. Ayúdenla, ayude a su esposa, ayude a su esposo. Era babasotro bosaraba. Padre, hoy, Señor, declaramos la palabra sobre cada matrimonio. Antes de, ungimos, Señor, ungimos estos matrimonios. Declaramos tu gloria sobre ellos. Declaramos paz sobre ellos. Habrá cambio total a partir de hoy, Señor, un matrimonio productivo. Declaramos gloria y producción en el nombre de Jesús. Libo sondra masatara babashaba. Oh Dios, sobre cada matrimonio, Señor, así como están estos hombres llorando, estas mujeres llorando, dándole gloria, dándote honra, dándote honor. Yo creo, Dios, Señor, que aquí están las familias sólidas que van a bendecir otras familias, las familias bendecidas que van a ilustrar tu gloria, que van a presentar, proyectar, Señor, todo lo que tú has dicho. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Gracias, tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres extraordinario. Hoy te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por ellos. Te pedimos por ellos, Señor. Gracias por cada matrimonio. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias. Algo grande está haciendo el Padre. Hay vientres que se están restaurando. Hay vientres que están siendo tomados por el Espíritu de Dios. Lo que el Padre está haciendo es grande, poderoso, extraordinario. Antes de entregar los anillos, antes de entregar todo, ahora lo que estamos haciendo es entregarlo, la gloria, el poder, la manifestación. Señor, hoy, hoy, Dios, declaramos tu gloria, tu autoridad y tu poder. Señor, hombres, hombres, mujeres, Charlie, recibe la gloria. Señor, cada matrimonio, cada hombre. Oh, gloria, gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Señor, bendice el matrimonio de esta gente. Bendice el matrimonio de tus hijos. Bendice, Señor, los matrimonios. Declaramos gloria, declaramos poder, declaramos autoridad. Hoy, Señor, es un día donde tú, Dios, santifica estos matrimonios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Señor, bendice el matrimonio de Carla. Bendice el matrimonio de Ofelio, de Leida, Señor, de José, de Ibelice, de Edwin. Oh Dios, de Lucindy, de José Ramón. Dios, de Novelli, Señor, de Giancarlo, de Glenny, Dios, de Heuri. Dios, bendice el matrimonio de Elizabeth, de Randy, de Silvia, de John Denny, de Yaneli, Señor, de Benecer, de Diana, de Henry, de Hilda, de Charlie, Padre Santo, de Carla, de Ramón, de Rosanna, de Roberto. Cada matrimonio, honralo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase sobre sus pies ahora. Iglesia, aplaude al Señor. Todos los que están aquí, levanten su mano hacia acá. Padre, en el nombre de Jesús. Wow. Los maquillajes se fueron. Se metió una gloria muy fuerte aquí.
Wow. Wow. Se metió una unción. Gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo. Yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Hombres prometen en la presencia de Dios amar y cuidar a esta mujer en todo tiempo, brindarle amor y seguridad y llevarla a la palabra de Dios, sosteniendo el pacto que hacen hoy. ¿Lo prometen? Hombre, no lo escucho. Mujeres, prometen estar con este hombre, quien ha estado con usted en todo tiempo. Prometen amarlo y cuidarlo
y guiarlo a la palabra de Dios en cualquier cosa que pase. ¿Prometen? Dios mío, Padre, qué gloria. Espíritu Santo, gracias. Yo creo en los matrimonios que el Espíritu Santo está. Hija, yo no creo esos matrimonios. Dije, esto no es de risa. La risa ahorita, ahora es gloria. Y brosondra baba. ¡Ay, gloria a Dios! Aleluya. Se va a meter una gloria muy fuerte, mami, aquí. Vamos a entregar los anillos ahora. Póngase de frente ahora a su amado, a su amada. Ay, esto sí es lindo. Cámara. Cuando le avise. Hombre, prepárate. Los hombres primero. Padre, hacemos este compromiso. Este aro representa el amor que estará alrededor de este matrimonio para siempre. Que tu gloria, tu unción esté con ellos siempre. Los hombres, pónganle, hombres, pónganle ahora. Wow. Ponle el anillo ahora. Qué gloria, qué unción. Todo el mundo de pies, todo el mundo de pies. Oh, mujeres, ahora ustedes, las mujeres ahora, padre, con este aro, esta mujer lo pone en el dedo de este hombre, simbolizando su amor. Que así ese amor estará alrededor de ellos para siempre. En el nombre de Jesús. Ponle el anillo. Espíritu Santo, gloria, 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 gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Con la autoridad que me es dada por la palabra de Dios, como ministro del Evangelio, hoy declaro la paz sobre ustedes. Establezco manto de alegría. Nos ponemos de acuerdo para que el fluir de su dulce espíritu nunca se vaya de la casa. Establecemos hoy que fluirán, que no faltarán las provisiones, que el Espíritu de Dios estará en la casa. Declaramos que en todo tiempo Dios le respaldará. Señor, hoy el amor se renueva. Se renuevan los pactos, se renuevan los vínculos de afecto, de amor y de gracia. Señor, y hacemos público este acto hoy en el nombre del Señor, como ministro del Evangelio, en el nombre de Cristo, aquí en TCG los declaramos marido y mujer hasta que Cristo venga. Alguien, por favor, celebre. ¡Ay, gloria a Dios! No, todavía, espérense. Pónganse de frente ahora. ¡Ay, gloria a Dios! Cuando le avise. No, porque ustedes no van a besar solo. Vamos a besar todo aquí. Ya, no vamos. Iglesia, no vamos.
Padre, a partir de hoy, ellos dan el primer beso en este nuevo acto de fe bajo la unción del Espíritu Santo. Declaramos que toda situación se quedó en el año viejo y entramos en un pacto nuevo para un año nuevo. El beso. Mi alma te alaba. Alguien, por favor, celebre. Alguien, celebre. Jesús. Ay, qué rico, qué poderoso. Aleluya. Son demasiados. La iglesia no puede entrar todos a celebrar con toda esta gente aquí. Oigan cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo es, mami? Quiero que las solteras se pongan en el pasillo, porque todas las van a tirar una rosa. No, ya no van a tirar el ramo, una rosa, y eso va a ser significativo para ustedes. Todas las solteras, quiero que las esposas se pongan de espalda a la soltera. Ustedes van a ponerse de frente a mí, y los esposos se ponen a un ladito. Déjenme las mujeres solamente para que le tiren la flor a las futuras esposas. Vamos a ver, no lo vamos a hacer todas juntas, una por una, por favor, una por una. Carla, tire la suya cuando usted decida. Es que son dos Carla. Ya la tiró una. Cesarina. Carla de Rodríguez. Va la otra. Seguimos. Silvia, tira tu rosa. Tienes que tirarla con fuerza. Ahora sí. Hilda. Vamos, vamos, Hilda. Con fuerza. Glenis, es un ramo completo. Dios mío, Marlene la tomó. Leida va a tirar su rosa ahora. Nayeli. Hay más. Ahora sí, la tomo Máxima. Rosana. Y Belice. Estén pendientes. Elizabeth. Diana. Wow, esa mujer no es tan fácil. ¿Dónde está Nayeli? Dios mío, cuánto matrimonio para el 2022. ¿Quién me falta? Ay, Lucindy. Es la única. Qué bella está Lucindy. Todas están hermosas. Bella. Cuando guste. Ya. Déjala, es de ella. Ya. Qué hermoso, hermoso. Yo quiero que hagamos una oración por todos los solteros. Por todos los solteros. Quiero que nos preparemos para todos los solteros, porque vamos a hacer una boda de 50 para el próximo año. Alguien dígame, por favor. De 50, hija. 50. Vamos a juntar, ya vamos a estar en un auditorio donde podrá estar toda la iglesia, todos juntos.
y no en parte, sino que creo que podremos hacer una boda de 50. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por que aquí están las mujeres y los hombres que se van a casar, y ya la bendición sobre ellos está. Aquellos que no tienen hijos, Señor, hoy comienza la productividad. El espíritu de productividad estará sobre ellos. Hay una mujer llamada Isabel Ronald Rodríguez, y ella hace 4 meses le dimos una palabra. Ella está conectada ahora mismo. 4 meses. 4 meses. Hace 4 meses soltó la palabra sobre las mujeres, todas las que quisieran tener hijos y creyeran. Y el milagro ya ocurrió. Tengo exactamente 4 meses de embarazo. 4 meses de embarazo, y le doy gracias a Dios porque los doctores decían que no podía tener hijos. Isabel Rodríguez. Hoy, si eso pasó con los que están de lejos, con los que están de cerca será más rápido. ¿Alguien dijo amén a eso? Amén.